acá con Maxi Truso, un amigo ya de la casa de Urban Mag, que anteriormente salió en sí, otra nota que justamente que acá la trajimos, la guardamos, que salió hace un par de años. Mira una foto ahí en Punta del Este. Como que ya hay un cambio de lo que fue el Maxi al principio con este último Maxi que se está viendo con el último disco de Same Old Story, que es un disco que pegó mucho y que más allá de que pegó tiene muchos temas que son prácticamente, que yo muchas veces lo charlamos, que son muy hit, digamos, los temas. Entonces es como que está bueno, digamos, en tu repertorio vos ya no incluís tanto tus canciones de antes. Mientras más pasa el tiempo, la gente también va a buscar otros temas tuyos. Entonces los mismos temas que no eran por ahí tan conocidos, mismo la gente se va informando un poco más, los más seguidores te lo van pidiendo. Y bueno, al principio sí, cuando salió el disco nos dedicamos al disco, a meter los temas nuevos y que estaban sonando. Trabajando con un nuevo proyecto, un nuevo disco. Ahora salió un single nuevo que se llama Taste of Love, salió ayer. Un video que también está por salir ahora, que lo filmamos en Las Vegas. Una experiencia muy linda. El corte salió y ahora va a salir un EP, mini EP con unas versiones acústicas, algunos temas, algunos remixes del disco anterior y este tema. Salió el corte solo, el tema solo, pero ahora para fin de año, fin de diciembre, sale un EP con 6 canciones, algunas reversiones más tocadas, otras un remix y un... Este EP que sale ahora viene, digamos, incluye la nueva canción. El disco próximo, que es el próximo disco, ¿cuándo estaría saliendo? Ese fin de marzo ya va a estar. Ya tengo bastantes canciones compuestas, todo, así que ya para marzo lo tendremos ahí. Fue un año así que lo disfruté mucho, pude también reciclarme un poco, que es lo bueno para pensar ya nuevas ideas para el próximo disco. Una experiencia única, la verdad, que en 2015. Y bueno, gracias a ustedes. Amigo, gracias ahí. Te agradezco por el tiempo. Con ustedes, Maxi Truso, un amigo de la casa, así que bueno, nos vemos pronto en Urban Mag.